It was designed to punish. It was created to kill. It was meant to showcase earthly power on the side of a hill. It was wood and rope. It was hammer and nails. It was degradation, then death. And it never failed. It was chosen to stop the Christ, to erase the message he taught. It was the bitter end of Jesus. At least, that's what they thought. It was intended to defeat, to put down, to make the disciples give up, but instead, it became the symbol of God's love. The icon of death became the icon of true living. What once marked the end is now the mark of the beginning, a mark of forgiveness, of new life, of new birth. What began at Calvary now covers the earth, over cities, over hospitals, through the streets, through homes. The picture of God's sacrifice is our picture of hope, the lasting image of our Savior and salvation's great cost. This is more than a symbol. This is the cross. Vamos a ponernos de pie, iglesia, a darle gloria a ese Dios todopoderoso. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. En el desierto brote ríos, vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. En el desierto brote ríos, vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo. Hosanna, Hosanna,
canta. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Cántalo. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Sí, cantamos. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Démosle ese aplauso de Dios Todopoderoso. Hoy hay gozo en la casa de Dios en esta mañana. Vamos a ver tus palmas. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Los hijos regresan. Se escucha una historia de gracia. Los otros esclavos, más hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Cantamos ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Regrese a casa. Vamos, que Jesús te está esperando.
terminamos. Vamos a ver sus palmas. Una cosa que tenemos por seguro es que no importa cuántos seamos, en la casa de nuestro Padre siempre habrá espacio para más y más. Y nos dio una asignación, que vayamos y le contemos al mundo de quién es Jesús, para que su casa sea llena de los hijos de Dios. Amén, iglesia. Vamos a cantar todos juntos, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Y vamos, le contemos al mundo entero que en casa de nuestro Padre, en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Mira al que tiene al lado y díselo, cántaselo. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Abunda el lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Ven, ven, ven. Este es hogar. Es tiempo de celebrar. Hay gozo en su casa, hay gozo en este lugar. Espíritu Santo, te invitamos en nuestros corazones hoy. Habita aquí. Reconocemos tu santidad. Damos toda gloria únicamente a ti. Aleluya,
eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti, solo ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me postran nada.
adoran al Cordero que venció. ¿Cuántos lo creen? Los que en él creyeron, los que en él vendrán, cantan al Cordero que venció. Es grande, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo. Su nombre ha puesto en ti. Cántala al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, canta la creación. En cada espacio
de los seres que fueron creados, la naturaleza. Canta, santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. En cada etapa de los hijos de Dios, en cada etapa de lo que ha sido la creación, siempre, siempre se oirá la voz diciendo santo, santo, santo. Nosotros como hijos que fuimos creados con intención de ser seres que adoran al Rey, nuestras vidas claman santo, santo, santo. Cada ser viviente le da gloria al Dios Todopoderoso, porque Él es Rey Todopoderoso, Él merece toda adoración. En momentos como estos, aún más, su pueblo le canta santo, santo, santo. Cada momento de adoración es un momento especial, familia. Que sea en casa, que sea aquí en la iglesia. Cada momento es un momento para darle gloria al Dios Todopoderoso. Él siempre es digno, siempre lo fue y siempre lo será. Y en sí reconocemos que ese Verbo, que desde el principio estaba con Dios, era Dios y sigue siendo Dios. Llegará un punto donde todos nosotros seremos levantados y llegaremos al trono y lo veremos cara a cara, y seguiremos, vamos a seguir cantando santo, 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 Dios Todopoderoso. Anhelo ese momento tanto, pero eso no va a parar que yo cante hoy en este lugar santo, 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 porque aún en este lugar, en este espacio, mi adoración sigue valiendo más y más y más de lo que yo me puedo imaginar. Santo, santo, santo eres Jesús Todopoderoso. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Tu creación lo canta, la naturaleza lo canta, y hoy tus hijos claman santo, santo, santo al Dios Todopoderoso, Dios todo majestuoso. Tomemos este momento para estar en su presencia y que nuestra adoración solo sea santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, Santo.
Hoy comenzamos una nueva serie, el título, Él abrió el camino. Y yo quiero que pongas mucha atención a lo que viene durante esta serie, porque no se trata de que solamente Él abrió el camino, sino lo que eso representa dentro de la misión para la iglesia de Cristo hoy día. Porque sin importar en qué lugar fuiste asignado, la responsabilidad y la misión sigue siendo individual. Cada uno. Y tú habías pensado que a ti no te incluyeron en el paquete. Malas noticias, pero son buenas noticias. Tú también eres parte del propósito de Dios. Quiero que me acompañes al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versos desde el 1 en adelante. Voy a leer a Reina Valera, 1960. San Juan, capítulo 14, versos 1 en adelante. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Padre, gracias por darnos esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra. Señor, es tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a través de esta palabra
Él que convence de pecado, Él que convence de justicia, Él que convence de juicio. Que nos pueda mostrar cuál es la palabra para nosotros hoy, la palabra para este momento de nuestras vidas. Y que podamos ir de este lugar convencidos de que hemos estado en tu presencia y que tú has hablado para nosotros una palabra actual. Bendice a cada una de nuestras iglesias, allá en República Dominicana, allá en Colombia, allá en Atlanta, allá en Nuevo México, y a todo tu ejército, sin importar bajo qué bandera les pusiste a servir. Señor, que tu reino siga avanzando. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han estado o crecieron como crecí yo. Yo sé que algunos de ustedes crecieron aquí en Estados Unidos. Nuestros hijos obviamente crecieron aquí. Ellos tienen una cultura un poco diferente a la que tenemos nosotros, de donde vinimos, nuestras raíces. Si yo le pregunto a los muchachos nuestros cuántos de ellos alguna vez usaron una letrina a la hora de ir al baño, posiblemente ellos creen que letrina es una vitrina de una tienda donde tú puedes ver la ropa en exhibición. No saben porque no les tocó, no tuvieron que pasar por ese camino. Si les preguntamos cuántos usaron una vasinilla en el baño, en la habitación, ellos piensan que eso solamente existe en los hospitales, porque de alguna manera ellos no son de esa temporada. Los más privilegiados que crecieron acá no tuvieron que vivir en una casa donde el baño quedaba fuera de la casa y había que ir de noche a veces con lámpara porque no había de otra. Esa fue nuestra forma de crecer. Ahora, dentro de todo eso, a mí me gusta recordar esos momentos de aprendizaje, esas temporadas que de alguna manera me marcaron y que me han permitido ser hoy día lo que Dios en su corazón, en su sabiduría, había determinado para mí como tal, formarme. Y a veces me molesta el hecho de que cometemos el error de que queremos evitarle a nuestros hijos que ellos pasen por donde pasamos nosotros. Decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y no te das cuenta que lo que tú sufriste es lo que te ha hecho lo que eres hoy día. Ahora se lo pasas a ellos. Obviamente no necesitan tener que pasar toda el hambre que tú pasaste. Pero hay cosas que puedes tomar y compartirlas para que ellos puedan también disfrutar de ese proceso. Mi esposa me decía ayer, los hermanos afroamericanos tienen una voz tan increíble cuando adoran. Y me salió a decir, es que ese estilo gospel, ese estilo de alabanza tan especial de ellos, es el resultado del dolor que por años llevaron, sufrieron, y que luego obviamente el talento y el don y la unción, resultado del dolor, se pudieron pasar a una siguiente generación. En cambio, muchas veces nosotros quisiéramos esconder nuestra historia para que nuestros hijos no tengan nada que ver con lo que fue nuestro pasado, cuando realmente podríamos hacer de sus vidas mucho, mucho, mucho más extraordinarias que lo que fueron las nuestras si usáramos eso como una conexión. Yo hablaba inglés, según yo, desde muy temprano, porque como cantábamos las canciones en inglés, creíamos que estábamos ya hablando inglés. Y cuando me pongo a escuchar hoy lo que significa realmente las letras de una canción, me río porque digo, ¿y yo qué pensaba que yo estaba hablando inglés en aquella época? Hay una canción que creo que a todos nos golpeó de alguna manera, nos tocó, fue algo que nació, creo que por las intenciones correctas, aunque el resultado no necesariamente se logró. Y voy a explicar un poquito. La canción, creo que el título es We Are the Children o We Are the War. Una de las dos. Y ustedes la cantaban y la cantábamos y creíamos. Y yo me acuerdo cantando We Are the Children. Y sí, me acuerdo que sabía que significaban children, que eran los niños, pero el resto de la canción, ni idea. Hay una segunda versión que se hizo después del famoso terremoto que mató a más de 200,000 personas en Haití. Yo quiero compartir brevemente ese video con ustedes. Preste atención a lo que Dios tiene para ti en esta ilustración.
comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day and soon start giving. There's a choice we're making. Just you and me. Ahí está bien, muchachos. Si buscas la versión anterior de este video, la que precisamente uno de los autores de la canción, Michael Jackson, y un conglomerado de estrellas, los más grandes cantantes, igualmente en la segunda versión se esmeraron en juntar a los más famosos intérpretes de la música de hoy día. En español se trató de hacer lo mismo también, porque de alguna manera ellos se unieron creyendo que podían cambiar la situación en la que se encuentra, no solamente en el caso de Haití, por ejemplo. El caso de Haití, después del terremoto, la mayoría de los fondos que se pudieron recaudar por una canción que se convirtió en un hit solamente por el conglomerado de historia, de estrellas que le daban sentido a la historia, no sirvió de mucho, porque el dinero finalmente no le llegó a la gente. El dinero nunca llega al pueblo. Se quedan los de arriba y hacen lo que quieren con él. Y la gente siguió muriéndose de hambre. Al punto que hoy, en este momento, al leer las noticias, porque me afecta, porque también es mi país, es mi isla, la isla de Quisqueya, Santo Domingo, comparte con Haití, el país más pobre del mundo, no del hemisferio solamente. Es un estado fallido, el gobierno se fue al suelo, hace un par de años asesinaron a su presidente. Y no importa cuántos famosos se unieron, las circunstancias de Haití no han mejorado, sino que han seguido de mala en peor. Pero no solamente estoy hablando de Haití, también estoy hablando de África, también estoy hablando de América, también estoy hablando del mundo entero. Miramos lo que sucedió en Irak, cuando los países se unieron para eliminar las armas de destrucción masiva. Quitaron a un dictador y crearon un problema más grande para la humanidad y aún para el cristianismo. No importa lo que los seres humanos sigan intentando con las herramientas humanas, Naciones Unidas, la realidad dolorosa es que los seres humanos no tienen una solución para el problema que la humanidad está enfrentando hoy día. Nota que Jesús lo dijo hace muchos años atrás, pero no le han hecho caso. Él dijo: yo soy el camino, pero los seres humanos siguen insistiendo en una alternativa. Jesús dijo: yo soy la verdad, y los seres humanos siguen insistiendo en encontrar una verdad que se acomode a ellos. Jesús dijo: yo soy la vida, y miramos a la humanidad viviendo una vida completamente contraria a la que Jesús les modeló, a la que Jesús nos dejó. Cuando entro en un conflicto acerca de mi fe, de mi propia existencia, de por qué creo, tengo
tan claro que para mí la solución perfecta siempre está volver a esa parte de la Biblia. Jesús dice: yo soy el camino. Entonces yo quiero caminar por donde Jesús caminó. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo no entro a buscarle la quinta pata al gato queriendo encontrar una verdad que sea extraordinaria. Él es la verdad. Él es la praxis, no la práctica, sino la esencia misma de lo que la palabra verdad representa. Y cuando hablamos de vivir la vida, Él lo modeló en su vivir. En cada temporada lo puedes mirar, en su conexión con el Padre, en su conexión con la gente. Entonces, yo no necesito inventar la rueda, porque la rueda ya existe. No necesito ignorar la realidad de que cuando los seres humanos nos rebelamos contra Dios, perdimos el privilegio de estar ante su presencia, perdimos el privilegio de ser parte de su familia. Cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios, dice la palabra, y eso implica que ni siquiera tenía acceso a su presencia. Ni siquiera podía estar, no podían entrar en un diálogo, en una plática con Dios, porque se desconectó, se rompió. Se rompió, se quebró el camino. Cuando Adán y Eva decidieron ir en dirección contraria, se quebró el camino para toda la humanidad. Y entonces el Señor hizo la promesa en Génesis 3:15 de restaurar el camino. Yo voy a hacer un camino por el cual ustedes pueden llegar. Yo voy a hacer provisión de un medio por el cual la salvación para ustedes volverá a ser una realidad. Pero mientras tanto, les voy a dejar las pautas a seguir. Y desde el mismo principio, el ser humano tuvo que ver un derramamiento de sangre en la persona del Cordero. El Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, pero que se materializó con los seres humanos. Cada sacrificio, cada vez que un Cordero era sacrificado, se estaba anunciando que llegaría el momento cuando el velo del templo sería rasgado y habría nuevamente un camino de acceso a la presencia del Padre, lo que había quedado eliminado en el pasado, el camino de acceso al Padre. Pero desgraciadamente, nosotros vivimos la vida soñando, aspirando a que en algún momento lo vamos a lograr, y andamos apostando al futuro. Oh, es que yo sé que voy a llegar. ¿A dónde vas a llegar? A algún lugar, a lo mejor. Pero cuando tú entiendes el propósito de Dios para contigo, sabes para dónde vas. Y como ya sabes para dónde vas, entonces disfrutas el proceso, porque ya lo viste, ya viste el lugar que Dios te marcó. Pero ir por la vida tratando de adivinar para dónde voy, cuál es el lugar, cuál es realmente el puerto al cual Dios quiere que yo llegue, si no sé, entonces estoy enfrentando un problema existencial, una crisis. Y yo necesito hacer una especie de examen de conciencia. Le decía a los líderes esta mañana en la reunión de líderes que cuando yo era monaguillo, antes de confesarme con el sacerdote, lo cual usted no debe hacer ni con el sacerdote ni con el pastor, usted se confiesa con Dios. Usted puede venir al pastor para un consejo, pero no a confesarse. Confesión solamente con Dios, porque el único que puede perdonar tus pecados es Dios. No puede perdonar el cura, ni el pastor, ni la pastora. Solo Dios te puede perdonar. Esa es la realidad. Los pastores estamos para ayudarte en ese proceso de conexión con Dios, no para que te conectes con nosotros y dependas de nosotros como medio de vida. La razón por la que mucha gente fracasa es porque en vez de girar en torno a Jesús, giran en torno al ser humano. Oh, y cuando el ser humano se cae, se van todos con él, porque no estaban girando en torno al ser humano. Y una de las mayores tentaciones que tenemos los pastores es que giren en torno a nosotros, que ustedes dependan emocionalmente de nosotros, que dependan espiritualmente de nosotros. Es más, ni lean la Biblia, yo la leo por ustedes. No oren, yo oro por ustedes. Eso quisiera el ser humano, porque si tenemos 400, 500, 600, 1000 que están conectados conmigo de esa manera, el diablo solo tiene que tumbar a uno, y se llevó a 1000 en el paquete. Pero el trabajo y la misión nuestra, al mostrarte el camino, es que tú puedas aprender a depender de Jesús, que puedas aprender a caminar con Jesús, que puedas aprender a ir de la mano con Él. No es que no respetes a tus autoridades espirituales, los que fueron puestos en autoridad por Dios sobre tu vida,
Pero tu vida no puede girar en torno a un ser humano, ni siquiera porque sea un gran amigo, ni siquiera porque es alguien que admiras desde hace tanto tiempo. Una de las cosas más penosas es ir a un concierto cristiano y escuchar a las chicas gritando como si estuviese Luis Miguel, versión joven, no versión barrigona. Y de repente tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Vinieron a adorar a Jesucristo y se están que se orinan porque aquí está cantando un famoso. Eso nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el propósito de Dios. Que de repente ves a una persona famosa y te pones nervioso porque viste a un famoso. Cuando el más famoso de todos los famosos murió en la cruz del Calvario para que tú tengas acceso a la vida eterna y ni siquiera lo quieres ir a ver a la iglesia. ¿Te puedes imaginar cómo de torcidos andamos los seres humanos? Oh, le vamos a celebrar una fiesta a Jesús. Hermanos, vamos a adorar. Viene una campaña evangelística que será la primera como en 5 años acá. Viene una campaña miércoles, jueves, viernes y sábado en casa. Y tenemos que comenzar desde ya a rogar. ¿Por qué? Porque la gente no anda en esa onda. Ellos no andan necesariamente queriendo ver a Jesucristo. Inicialmente era lo que yo pensaba hacer. ¿Sabes qué? Me voy a traer a Berlín Morillo, a Alex Campos, a fulano, a mengano, para que la gente traiga visitas. Y el mismo equipo me dijo, es que si traes a los famosos, van a venir un montón de gente solamente para ver a los famosos. Y no va a haber visitas a las que evangelizar. Y yo dije, tienen razón. Porque si anunciamos que viene Alex el primer miércoles, aquí no va a haber espacio para la gente que tiene que conocer a Jesús. Vienen los que quieren conocer a Alex. Entonces no hubo espacio para evangelizar. Entonces mejor hacemos lo que el equipo recomendó. Una tarjeta donde tú pongas a 5 personas que necesitan conocer a Jesús. Y vamos a orar todos juntos para que puedas traer a esas personas que puedan venir a este lugar por la razón correcta, que puedan venir para que reciban realmente lo que andan buscando, lo que en lo más profundo de su corazón ellos necesitan. Cuando yo era muchacho, cuando yo estaba creciendo, apenas recién había llegado a los caminos de Dios, había conocido la Biblia, le había entregado mi vida a Jesús, había sido bautizado, aunque no estaba tan convencido cuando me bauticé a los 13 años, Dios estaba convencido de que me quería atrapar. Y yo recuerdo que dos años después, jugando baloncesto detrás de la iglesia con un muchacho que yo admiraba mucho. Lo admiraba porque era el que mejor vestía de todos los de la zona. Él era el que las muchachas llegaban y olvídese que la mirada iba para allá, porque era el que llamaba la atención. Y los muchachos, pues, no nos miraban ni un espantapájaro en aquella época. Así que queríamos por lo menos ver y aprender algo de este muchacho. Y yo recuerdo aquel día que me dijo, oye Richard, te tengo noticias. Y yo le dije, dime, cuéntame. Me dice, me voy para Nueva York. Nueva York, a los dominicanos decimos Nueva York. Me voy para Nueva York. Y yo, ¿cómo que te vas? Sí, hombre, me conseguía una tipa, una americana, medio así, buena gente. La enamoré, nos casamos, me hizo los papeles. El resumen de la historia: el muchacho se logró sacar su visa y se vino a vivir a Estados Unidos. Pero algo que me golpeó durísimo, como cuando te quieren humillar y tú sabes que te quieren humillar, y me dijo, mira, ese asunto de iglesia, ese cuento de iglesia, olvídate de eso, me dijo. Haz como yo, búscate una tipa que viaje y te casas y te vas del país. Pero si sigues ahí donde estás, serás un miserable toda tu vida, me dijo. Y eso sí que me dolió. Porque que te quieran motivar a que te consigas una gringa y te cases. Ese, el sueño dominicano no era conseguir una visa a Estados Unidos, era conseguir una gringa. Ese era el sueño dominicano. Yo me conseguí una californiana, así que no era gringa, pero era gringa, porque yo le enseñé a hablar español. Pero el cuadro, mentira, ella ya hablaba, pero así medio gringa. Pero el cuadro es que cuando nosotros buscamos el famoso sueño que los seres humanos venden, la Biblia dice que hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es ¿qué cosa? Es camino de muerte. La gente te va a ofrecer el sueño americano. Y quiero decirle a mi gente que está en Latinoamérica, por favor, yo sé lo que ustedes van a decir. Ah, usted lo dice porque vive en Estados Unidos. No vengas a Estados Unidos
si tienes que arriesgar tu vida en el proceso para llegar. Pero pastor, usted no sabe que la estoy arriesgando todo el tiempo en mi país. Si tu condición es todavía horrible, tan mala, tan terrible, que no hay posibilidad de quedar en tu país, entonces que Dios te guíe. Pero no es cierto que cuando llegas acá encuentras el sueño americano. No es cierto. El que fue para tu país, que llevó la ropa bonita, las tres cadenas de oro, las rentó antes de ir para allá, para que ustedes creyeran que le estaba yendo bien acá. Esperó. ¿Por qué tú crees que él se va a principio de año? ¿A final de año o a principio? A final de año, porque él agarró un préstamo en contra del income tax que le va a llegar a principio de año. Y por eso él va y gasta como un millonario. Y tú crees que es verdad, pero no es verdad. Porque cuando llegas acá, en vez del sueño americano, encuentras la pesadilla americana. La solución no es Estados Unidos. La solución no es Europa. Es lo mismo que los seres humanos han seguido intentando, una alternativa al propósito de Dios. Mi amigo Neno, que fue mi amigo de infancia, el que me dijo aquel día que yo sería un miserable toda mi vida, él se metió al mundo del narcotráfico en New York y lo asesinaron en una de las transacciones. Una de las historias que más me dolió, porque cuando llegué a mi país a visitar a mis amigos y a su familia, porque vivíamos cerca, yo no sabía que lo habían asesinado. El que un día me dijo que yo sería un miserable toda la vida, de repente él terminó de una manera miserable su historia. Jesús dijo claramente en su palabra que no había ningún otro camino que los seres humanos pudiesen recorrer que podía cambiar su historia y sus vidas, excepto el que él marcó. Pero los seres humanos seguimos buscando una alternativa a lo que Dios ofreció. En el libro de San Lucas, capítulo 19, tú encuentras la historia de un personaje llamado Zaqueo. Zaqueo, y mientras leo el texto, le pido a los muchachos que me den un poco de monitores acá arriba. Zaqueo, dice el versículo 1, Lucas 19, 1, versión Reina Valera 60. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Nota lo extraordinario del corazón de Dios. El Señor vino a caminar entre su gente, pero los líderes de la iglesia de aquel entonces, los religiosos que hablamos la semana pasada, ellos pensaban que Jesús tenía que venir y llenar el modelo que en sus mentes ellos tenían acerca de un líder espiritual, especialmente si decía que era el Mesías. Pero Jesús no hizo eso. Jesús buscó gente como Zaqueo. Se juntó con los del barrio, se juntó con aquellos que mayormente la gente no se hubiese juntado. Yo recuerdo cuando recién yo le entregué mi vida a Jesús y era un chamaco de 13 años, la iglesia de mi barrio se cerró, cerraron la iglesia porque la gente se fue. Nos habíamos bautizado más de 20, literalmente 21 en total bautismos, y después de 6 meses quedó un bautismo, uno de los bautizados quedó. Yo, todos los demás se fueron, y como la iglesia que patrocinó ese evento aplastó al pobre predicador, el que coordinó la campaña. ¡Qué desperdicio de dinero! ¿Cómo se botó tanto dinero en una campaña evangelística y hubo un solo bautismo? Y ellos nunca imaginaron que a lo largo de los años ese bautismo iba a producir más de 20 mil bautismos en sus proyectos evangelísticos. Uno que pareció ser un desperdicio. Ah, pero ¿sabes qué? Una de las almas que más gozo me dio haber ganado en el proceso era uno que la gente no se quería juntar con él. Era un chamaco que, aunque era talentoso, estaba metido en drogas. Y un día, pasando frente a su casa, yo iba para mi iglesia, que tenía que caminar entre 30 a 45 minutos
subiendo, no era bajando. Yo iba para mi iglesia con mi Biblia y yo a veces me pregunto cuando alguien aquí se queja de que tuvo que manejar media hora, ni siquiera que vinieras en burro ni en camello, vienes manejando y media hora parece demasiado. Caminar 45, y algunos de ustedes lo hicieron también. Iba para la iglesia cuando de repente este muchacho, y yo conté parte de su historia el año pasado, ese muchacho me mira y me dice, Richard, y yo le dije, ¿qué pasó, Vlad? Y me dice, oye, yo veo que siempre pasas por aquí con tu Biblia. Tú vas a la iglesia, ¿verdad? Y le dije, sí. Y con ese rostro de casi pidiendo auxilio, me dice, ¿puedo ir contigo? Quiero que entiendas que no era una buena decisión, porque este chamaco estaba en drogas. Y el nieto de Doña Chilín, hijo de una adicta a las drogas, Bruna, que yo había huido de ese mundo, ahora lo ven que anda con un tipo que está en drogas. ¿Qué va a decir la gente? Lo mismo le pasó con Jesús. ¿Qué va a decir la gente? Que Jesús se está juntando con un tipo llamado Zaqueo, que es un publicano, un enemigo de Israel, un traidor a la patria. ¿Qué va a decir la gente? Y quiero que pongas atención. A veces tendrás que tomar en cuenta lo que la gente puede decir. Pero en otras ocasiones, no te preocupes por lo que la gente puede decir. Si vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer, si vas a hacer lo que Dios te asignó, lo que la gente dice es irrelevante. No te andes juntando con el chico que es en drogas porque te cae bien. Te puedes juntar para llevarlo al lugar donde Dios te asignó a ti como embajador, para que le puedas cambiar la historia. Yo lo llevé conmigo y Vlad llegó conmigo a la iglesia, y desde ese día se convirtió en un compañero de viaje. Íbamos juntos a la iglesia. Luego se entregó a Jesús, se bautizó. Y el año pasado, Vlad era el masajista principal del equipo dominicano que fue al preolímpico, al mundial de básquetbol. Allá andaba con Carl Anthony de los Minnesota Twins. Cuando yo miré la foto de Vlad, el hermano Vlad, que se mantuvo firme, fiel, que cada vez que yo iba me celebraba, nunca olvido la vez que me llevaste a la iglesia, la vez que me invitaste, que yo no lo invité, pero decía, que me dejaste ir contigo, ese momento tan impactante. Ahora él con los grandes del baloncesto, su mayor sueño. Y lo que me acabo de enterar esta semana por mi primo, el licenciado Díaz, José Díaz, un juez fiscal de mi ciudad, que fue el que me encaminó en el tema de ser parte de un grupo de teatro, de participar en actividades públicas. Él me dice, Richard, el detalle es que a Vlad le ofrecieron trabajo para irse a la NBA. Le ofrecieron trabajo. El chamaco del barrio, el que estaba en drogas, el que era un Zaqueo en un árbol, que un día vio a uno que Jesús mandó pasar por allí y se bajó y fue. Y ahora le hacen una oferta y él estaba tan emocionado, se montó en el avión de regreso y le dio un infarto y murió en el avión. De regreso a República Dominicana. Y él me dice, mi primo, eso ha dolido tanto. Y yo le dije, para allí, está bien que la oferta de jugar en la NBA era una oferta extraordinaria. Está bien que venía emocionado por eso. Pero lo que a lo mejor no hemos tomado en cuenta es que a Vlad le dieron un contrato en la presencia del Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos. Le aseguraron eternidad. Murió en su fe en Cristo Jesús. Y la palabra dice que el que vive creyendo, pero muere creyendo, es más importante, porque algunos abandonan el camino. El que muere creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador tiene vida eterna. No es que la tendrá, es que la tiene. Valió la pena. Valió la pena. ¿Cuántas personas han podido cambiar sus vidas porque se conectaron contigo? ¿Cuántos han podido ser impactados porque te conocieron a ti? ¿Cuántos? Pastor, pero es que a veces yo he cometido errores. Todos cometemos errores. Pero eso no significa que Dios nos descalificó. Eso no significa que Dios te descalificó.
¿Cómo estás haciendo que la gente conozca a Dios? ¿Estás usando tu plataforma para que la gente conozca a Dios o para que la gente te conozca a ti? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que te ha sido confiado? En esos días me impactó mucho una noticia que tiene que ver con alguien de esta casa. Y te pones orgulloso, te sientes así todo orgulloso porque dices, wow, Dios tiene bien posicionados a sus guerreros y guerreras. Yo quiero compartir este video. Ando muy videólogo hoy, pero perdónenme. Quiero compartir con ustedes porque creo que hay una enseñanza muy poderosa de parte de Dios en esto, muchachos. Vamos, cocina. When there's winter weather and the dining room is closed, this McDonald's in Louisville doesn't get many customers. DoorDash is ready, guys. Which is why, during last month's cold spell, General Manager Paloma Robles was caught off guard by a knock at the door. Yes, he knocked the door and I say, sir, the lobby's closed, but the drive-thru is open. I just asked, like, we just picked this man up from under the bridge and said we need a place to get warm and something to eat. Yeah, he was curled up right up here. Doug Evans and his wife Kylie were driving nearby when they saw a man shivering in the cold. I couldn't even believe it. I was like, is that somebody sitting on the side of the road? The human heart in me could not allow somebody to just sit outside in 12 degree weather. So I just wanted to do something. So we ended up at McDonald's and she let us in. Once inside, Paloma learned the man's name is Derek Mounter. Before he was homeless, Derek went to college for graphic design, hoping to work as an animator one day. I love you too. Fortunately, Derek says he doesn't have drug or alcohol problems. He ended up on the streets after a breakup and a bad car wreck that nearly killed him. I prayed to God every single day. I was like, God, please help me out of this situation. Derek says he tried desperately to get a job, but oftentimes the only thing passersby gave him was their 2 cents. It made me not want to live anymore, and it made me feel like God was not on my side anymore because of some of the things that they were saying. After telling Paloma all of this, she had something to say too. And I say, I'm gonna give you a job. I'm gonna give you that opportunity that you're looking for. She knew I had something better to live for, and she didn't want me to be in this situation anymore. Paloma says Derek has been a model employee. Hope you have a blessed day too, brother. Showing up at least 15 minutes early every day. You have a good day. The entire team has made him part of their family. It almost brings me to tears because most people don't want to give you a chance, you know? What could happen if we all gave someone a chance? It would change the world. I think you'd find a lot more Dereks. A lot more Dereks just waiting for us to open our hearts and let them in. You have a blessed day too, brother. In Louisville. Gracias, muchachos. I'm Sean Gigi. Paloma, yo creo que te agarré fuera de base. Ponte en pie, juntamente con Bariel. Ustedes son una familia que están bendiciendo de manera muy especial. Yo quiero decirte que me impactó muchísimo. Porque cuando te preguntaron al final, ¿qué pasaría si todos hiciéramos algo así? ¿Cambiaríamos el mundo? Esa es la visión de gracia. Changing the world, one life at a time. Cambiar el mundo, una vida a la vez. Lo que ustedes están haciendo ha dibujado una sonrisa en el rostro de Dios. Y la bendición de Dios es sobre ustedes. Que Dios siga permitiendo que todos los Derek que pasen a través de ustedes puedan ser impactados por una oportunidad, no de conocer a Jesús en la Biblia, de conocer a Jesús en la vida de un ser humano. Los bendecimos y gracias por lo que hacen por Dios. Gracias. Gracias. Y de eso se trata. Yo estaría aburrido si solo fuera el pastor de esta iglesia y no tuviera nada más que hacer. Estaría súper aburrido. Y dice, pastor, pero hay tanto que hacer en la iglesia. Sí, pero hay tanto que hacer allá afuera. Hay tanta gente que necesita cambiar. Hay tanta gente que necesita una oportunidad. Hay tanta gente que necesita encontrarse con Jesús. Y tú te la vas a pasar perdiendo tu tiempo, criticando, murmurando lo que no salió bien, lo que no te pareció bien. Si tú pasas por acá y viste que hay basura en el piso, no digas qué puercos son en la iglesia. Recógela. Recógela.
Si tú viste a una persona que está deprimida, no digas, wow, me encontré a alguien que está deprimido, yo no vuelvo para allá porque hay gente deprimida. No, todo lo contrario. A lo mejor Dios se trajo para levantar el espíritu a ese que está derrotado. Si te diste cuenta que hay una persona en la iglesia que es imperfecta, bienvenido a la raza humana. No es perfecta. Conozco gente que no va a la iglesia porque dice, no voy a la iglesia porque hay demasiado chisme en la iglesia. El hecho de que no vas a la iglesia porque hay demasiado chisme y andas diciendo que hay demasiado chisme en la iglesia es porque eres un chismoso, solo que habían mejores chismosos que tú en la iglesia y no te gusta la competencia. Así que a someter tu corazón, a someter tu espíritu, a dejar que Dios trabaje. No sigas predicando el evangelio equivocado. No importa cuántos famosos se juntaron para que el mundo cambie, el mundo no ha cambiado. No importa cuánta gente sigue diciendo que tienen la solución para la crisis económica del mundo, no va a resolverse el problema. ¿Por qué? Porque aunque mi mensaje no es escatología todo el tiempo, creo de todo corazón que el mundo debe saber que en algún momento todo esto se va a acabar, que Jesús va a volver, que va a establecer un reino que nunca más tendrá fin. Y yo quiero ser parte del gobierno de Dios cuando Él venga. Para eso debo ser parte del gobierno de Dios ahora. Nuestra visión como iglesia: cambiar al mundo una vida a la vez. Nadie más hará tu trabajo. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, esa es tu misión. Cada uno de nosotros asume la misión. ¿Sabes quién es la persona que vive la vida más miserable posible de todo el ser que nació en esta tierra? El que solo vive para sí mismo, el que solo le importa yo, el que solo le interesa yo. El Señor dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. El Señor mostró el ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Le entregó lo mejor del cielo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, pastor, pero nosotros deberíamos hacer cosas para que la gente venga. Y quiero que entiendas esto: lo único que tenemos que hacer para que la gente venga es levantar a Jesús. Y yo, si fuere levantado, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Pero no solamente en el púlpito, porque podemos levantar a Jesús en el púlpito y la gente viene porque escuchó hablar de Jesús, pero de repente se topó con un discípulo de Jesús que no se parecía mucho a Jesús. Yo quiero que comprendas que los discípulos de Jesús no tienen que andar todo el tiempo sonriendo para que la gente esté bien. ¿Sabes qué? Una de mis desventajas criando a mis hijos, ayer teníamos una plática con Gabriel, el pastor Gabriel, que ya muy pronto va a ser el que me dio el privilegio de ser abuelo. Hasta la palabra abuelo me es difícil pronunciar. Pero el que me ha entrenado para lo de abuelo ha sido el levita, Levi, el hijo de mi sobrina, que también es una hija, Priscila. Él me ha ido entrenando porque él me ve y viene y me abraza. Creo que me confunde por el peinado, igual que su abuelo Raúl, pero de todas formas es como que he ido preparando el corazón. Pero son de las temporadas y hablamos y él me preguntó, o sea, si tuvieras que hacer algunas cosas diferentes como papá, ¿qué hubieses hecho con nosotros? Pasar más tiempo con ustedes. Y yo sé que tuvimos aventuras extraordinarias, fuimos juntos. Gabriel tenía 10 años cuando fue a la India de misionero. Quedó traumatizado porque él nunca había visto un toilet tan fancy como el que vio allá. Era un agujero en la tierra y había que hacerlo a base de puntería porque no había otra forma. Y yo le pregunté cuando salimos, ¿te gustaría quedarte? No, ese no tenía espíritu de misiones. Él tiene espíritu pastoral de aquí, pero quedarse allá fue para él casi traumático. Pero pensando en él, me acuerdo
RJ, Gabriel y Rey, cuando fuimos a la India, Dios nos honró porque íbamos con los tickets de una empleada amiga de American y nos dieron primera clase. Y desde Chicago a New Delhi en primera clase. Entonces, allí mayormente compran un boleto de 14, 15 mil dólares los ricos. Pero nosotros, de misericordia, entramos en esa gracia. Así que íbamos camino a la India. Y Richard Javier en su propia silla reclinable podía acostarse. Te dan todo lo que querías comer en el vuelo. Y lo mejor para ellos, el ice cream, el helado al final. Oh, qué viaje más interesante. Para mí fue como wow. El Señor me estaba preparando. Estoy hablando año 2010. Me estaba preparando para poder ver también un poco más allá. Cosas que en el principio no parecían tan buenas, pero después que la pruebas dice, ya no me gusta viajar en coach, quiero viajar en primera clase, Señor. Pero viajo en lo que sea, hasta en burro si es necesario, pero hay que cumplir la misión. Cuando llegamos allá, cuando llegamos a la India, el flight attendant que coordinó el vuelo se me acercó y me dijo, yo estoy acostumbrado a hacer esta ruta y a menudo veo chicos que viajan en primera clase, pero yo no puedo pasar por alto decirte, tienes unos hijos extraordinarios, me dijo. Y yo quedé con eso de, yo pensaba que el tipo me iba a decir, tienes unos hijos que si los hubiese podido tirar del avión, los hubiese tirado. No, son extraordinarios, me dijo. Decían gracias cada vez que le dábamos algo. Mostraban gratitud. Y no importa en qué clase, pero esos son detalles que tocan el corazón. Y yo quiero decir a cada padre acá, tus hijos son extraordinarios. Son una bendición. El problema es que a veces nos ponemos a prestar atención a que si son hiperactivos, que si son muy, muy inquietos, a que si son cabezones, pero valora lo que son. Mira las características maravillosas que tienen. Mira lo bueno que Dios puso en ellos. Y no te pongas a mirar el detalle. Sí, a veces los queremos mandárselo al Señor antes de tiempo, pero porque en nuestra humanidad se nos olvidó esa bendición. Y debes entender que por más mal padre que a veces te sientes, o mala madre que a veces te consideras porque no has hecho lo que tenías que hacer según tú, esas cosas maravillosas que Dios está forjando en ellos, los está sacando de ti. Dios está dando lo mejor de ti para con ellos y va a seguir trabajando con lo peor. Jesús marcó el camino. Ellos van a seguir el camino. Pero para que sigan el camino, tú y yo tenemos que seguir el camino. Tenemos que entrar por la puerta que Dios abrió, ir al lugar que Dios nos mandó. Ellos no van a aprender por lo que le digo, van a aprender más por lo que yo hago. Y llegará el momento que te enseñarán. Y esa es la parte más dura, cuando tendrás que sentarte a aprender de tus hijos y eres tan terco, tan terca, que crees que porque tienes más años de vida no necesitas aprender. Es ahí, en ese momento, cuando crees que ya no necesitas, cuando es importante que caigas de rodillas otra vez y te reconcilies con Dios y digas, Señor, por favor, dame el corazón de Jesús. Y que pueda volver a enfatizar que mi misión no es cambiar al mundo entero, es cambiar una vida, como lo hizo Paloma. Atrévete a creer en alguien. Atrévete a darle una oportunidad de que vean al Jesús que vive en ti. Entonces, iglesia, habremos cumplido la misión como iglesia. Nosotros estamos en Arlington, pero Arlington no es nuestro único campo de trabajo, es el mundo entero. Y desde este lugar Dios está entrenándonos a ti y a mí para mandarnos como luz en medio de las tinieblas y poder impactar no solamente a esta nación,
sino a cada nación del planeta, a donde Dios nos diga que iremos, porque iremos. Iremos en el nombre de Jesús, no solamente nosotros, sino la generación que viene también con nosotros. Y si tú eres uno de esos que le quieres decir al Señor: Señor, yo no tengo mucho que ofrecer, pero lo que tengo te doy. Ponte en pie en este momento para que Dios sepa que cuenta contigo, que cuenta contigo aquí en Arlington, que cuenta contigo en tu casa, que cuenta contigo en las misiones, que cuenta contigo a donde quiera que Dios diga, porque conoce tu corazón, porque sabe exactamente la pasión que tienes por Él. Y a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, díselo, Señor, a pesar de todo eso, cuenta conmigo. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, aquí está el ejército. Hombres y mujeres enamorados de ti, apasionados por ti. Estamos dispuestos a ir a donde tú digas. Estamos dispuestos en obediencia a pelear en el lugar donde tú nos asignes, como poderoso ejército, como una iglesia apasionada por ti, convencida de que solamente a ti te corresponde la gloria, la honra y la majestad. De que ponemos a un lado nuestro yo, y como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y que podamos gritar a todo el mundo que no es el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos del mundo los que cambiarán la historia de la humanidad. Que no son los cantantes famosos, sin importar cuán exitosos, los que cambiarán la humanidad. Que no son los dueños del oro y de la plata en este planeta, sino aquellos que, manchados por la sangre del Cordero, están dispuestos a llevar esta bandera a donde tú mandes, papá. Aquí te los entrego. Aquí nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a darle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor ofrenda de adoración. Así eres mi Dios, así eres tú.
eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Él es el milagroso. Él es el que abre caminos. Él es el que cumple promesas. Él es luz en medio de las tinieblas. Y es posible que tu mayor batalla en ese momento es que necesitas que Dios te pueda tomar de la mano y te lleve. Ya sabes lo que Dios está pidiendo de ti, pero por razones que no entiendes, no se lo has podido dar. Pero Él es el milagroso. Él puede hacer el milagro completo, solo que tú le des la oportunidad. Si eso es lo que tú quieres que Dios haga, le quieres dar permiso a Dios de que te lleve a ese lugar que Él tiene para ti. Sal de tu lugar, pide permiso al que está allí. Ven aquí al altar. Quiero que caigas de rodillas conmigo acá en el altar y que se lo podamos decir juntos. Él sabe todo lo que ha estado peleando por ti. Él sabe cuánto tiempo lleva luchando por tu corazón. Él solo ha estado esperando porque le des la oportunidad de tomar el control de tu vida y llevarte a ese lugar, cumplir ese propósito. Mas ya no vivo yo. Cuando llegue ese momento será extraordinario. Mas ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Cristo en mí, Cristo en ti. Él quiere cumplir ese propósito contigo, pero Él quiere permiso, que le des permiso, que le des el permiso, que te lleve de la mano. Señor, tú sabes que quiero ir, pero me he metido demasiado en mi trabajo, me he metido demasiado con cosas personales y no he podido. Tómame de la mano y llévame a cumplir tu propósito, llévame a cumplir tu plan para conmigo. Dios lo hará. Él solo necesita permiso tuyo. Nadie se lo puede dar, solo tú. Y si eso es lo que tú quieres decirle a Dios en este momento, pide permiso que está a tu lado. Ven aquí al altar y sé tú la ofrenda. Sé tú el sacrificio. Sé tú el sacrificio agradable. La ofrenda delante del Señor. Tú sabes lo que Dios está pidiendo de ti. Di: Señor, te lo entrego. Yo no sé qué es, pero el Señor te lo está pidiendo. Entrégalo en este momento. Dale permiso de quebrar, de romper. No importa lo que es. En el nombre de Jesús. Iglesia, canta.